Capitán Balan, tengo un par de preguntas. La primera es sobre otra nora que puede haber pasado por aquí. La segunda es sobre el camino a Meridian. ¿Con qué me voy a encontrar? Pues sí que pasó otra nora, como si fuera a olvidarla. Causó un incidente. En cuanto a lo que te depara el camino, nada bueno. Hay muchas máquinas. Los exploradores confirman la corrupción. Y no damos abasto. Sigue las sendas. Son muy seguras. Aunque después de lo que hiciste en la puerta, no te asustarás fácilmente. ¿Es una virtud? Podría servirme si no te importa ir al este un momento. Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer, pero puedo ofrecerte respuestas a cambio, si quieres saber algo sobre el Solminio. ¿Dices que pasó algo con Nakoa? ¿La chica Nora? Sí que pasó algo. Intento de asesinato. El prefecto Said te contará más. Cerca de la torre principal, subiendo las escaleras. Espera. ¿Said está aquí? Así es. Mira, he oído lo que tu gente dice de él, pero él asegura que lo confunden con otro. Si tiene un lado oscuro, nunca lo he descubierto. Y la paciencia que mostró con la tal Nakoa fue impresionante. Ah, habla con él. Tal vez sepa dónde fue. Y trata de no atacarlo, por favor. ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas, envié patrullas al este. Todas confirmaron mi temor y sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos. Walid, cuéntale qué pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea nora abandonada. La Kir hizo que retrocediéramos. Luego dejé de ver a los demás. ¿Es la primera vez que ves a una nora? Un poco de respeto, infórmale a ella, no a mí. La Kir insistía siempre en que informáramos, así que eso hice. Me siento fatal por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo hacer que los busquen. ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura Karja. Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada. Preferiría no volver a hacerlo. Pero ir allí no será un problema para ti. Di que sí. ¿A qué viene eso? Nada, señor. ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Solabad quiere paz. Y dicen que las matriarcas también. Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas. Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Solminio. Sobre todo ahora tras... Bueno... Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de Tierras Karja. Es una estación comercial y, de paso, tiene muy mala reputación entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos. Pero el Sol se percató. El rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los Karja de este puesto respeten a los Nora. ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante. Llena de vida. No tiene nada que ver con la del rey Sol, Jiran. Abad, el nuevo rey, ha hecho lo posible para que así sea. Abolió la esclavitud. Se alió con los Oseram. Y el Anillo del Sol, donde mataron a tantos forasteros, es un monumento a los caídos. ¿Entonces los Karja son aliados de los Oseram? Cuesta creerlo, pero es cierto. El rey Sol Loco Jiran asaltó Oseram durante años. Abad logró aliarse con ellos. Tuvo ayuda, claro. Ersa y Eren participaron. Hermanos que reunieron un ejército para poder liberar Meridian. Marché con ellos. Escalé el Risco Norte con mis hombres y aseguramos el Templo del Sol. Saqué a los cernícalos y sacerdotes de Jiran. Ahora los Oseram se ven bastante en la ciudad. Y también se les oye. No hacen más que discutir. Parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación. Es el elegido del Sol. Y lo que el Solminio necesita después de años de guerra es una luz de paz, no una hiriente. El rey Jiran habría hecho sangre a la mínima. Para el rey Abad sería la última opción. Por suerte para sus enemigos.
En la sombra susurran que es débil. No. La fuerza es paz, es una verdad como el sol. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro. Pero el sol es testigo. Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra. Las máquinas son cada vez más peligrosas. Y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción. Nos esforzamos para proteger puestos como este. En cuanto a lo demás, bueno, viaja por tu cuenta y riesgo. ¿Pasó por aquí un Oseram llamado Olin? 2 veces. Era parte de la delegación real con los Nora. Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron. Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo. Mi más sentido pésame. ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente, pero iba de camino a Meridian. Estoy seguro. Todos van a Meridian. Te ayudaré con los desaparecidos. Te estaría agradecido, pero no tanto como Walid. ¿Lo oyes, tarugo? ¡Saldrías del atolladero! Las máquinas deben de haberse topado aquí con la patrulla del capitán. Uno de los soldados Karja cayó aquí. Los demás soldados se habrán retirado. ¿Pero a dónde? Al menos tuvo una muerte rápida. Siento arruinar la diversión. Útil. Ideal para un viaje. Este no puede ser el casco del último soldado Karja. Aquí alguien casi perdió la cabeza. Salió corriendo.
Hora de abastecerse. Una máquina arrastró a alguien hasta el agua. Pero pudo haber llegado a esa isla. Sangre por todas partes. Será mejor estar atenta a esa máquina. No parece amistosa. ¡Por el sol! ¡Por el sol! ¡Nunca perdí el control! ¡Logré abatir a las bestias! ¡Pero me perdí todas las fiestas! ¡Fui a servirme cerveza hasta que perdí la cuenta! ¡He palpado cada rizo! ¡Pero a la chica no ruborizo! ¡Por el sol! ¡Por el sol! ¡Nunca perdí el control! ¡La puerta me cierra! ¡Mi destino me aferra!
Me hallarán muerto y lastimoso en un lecho frío y hermoso.
por el sol! No esperaba que me encontraran, especialmente una Nora. Y yo no esperaba hallar a un soldado Karja medio desnudo cantando borracho. Perdón por mi comportamiento. Ya me daba por muerto. Venga. Tu capitán quiere que te lleve a Torre del Día. Me niego a que una Nora me lleve de vuelta a mi puesto, como un prisionero. Vale. Vete tú solo. Espera. Te cuento. Me las he visto negras con un chascafauces. Se ha zampado mi armadura y mi arco. El muy ladrón sigue en el agua. Eso explica lo del arco que encontré en su coraza. ¿Lo has derrotado? ¿Sola? Créetelo. ¿Quieres el arco o no? Gracias. Yo no quería morir en una tierra extranjera, como mis hombres. Que el sol ilumine su paso.